Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre plateado de 1 milímetro de diámetro, equivale aproximadamente al calibre 18. Dos abalorios de bola facetada de 10 milímetros de diámetro. Podréis ver en estos abalorios que tienen muchos cortes, quiere decir muchas caras. Eso va a hacer que brille mucho más al movimiento. Se le llama cristal austriaco. Y también vamos a utilizar cuatro abalorios metálicos de 3 o 4 milímetros de diámetro y dos ganchos. Vamos a realizar un trabajo muy fácil que además nos puede servir, por ejemplo, para eslabón de pulsera. Hemos cortado aquí dos trozos de 15 centímetros, a ver, para tener una media, sí, 15 centímetros aproximadamente. Y dos ganchos, por supuesto, porque en esta ocasión van a ser unos pendientes. Voy a apartar los abalorios hacia el lado y voy a calcular más o menos la distancia, la medida media. Vamos a doblar hacia un lado uno de los cabos y el otro aquí hacia el otro. La distancia que hay entre uno y otro va a ser aproximadamente de 1,5 centímetros o 2, pero no tiene por qué ser la misma, es algo simplemente orientativo. Podéis usar alambre de cobre también de 0,8 milímetros o aluminio de 1,5 milímetros de diámetro. Ahora vamos a usar un molde, ya sea un rotulador, ya sea un pincho, eso. Se llama, ya lo sabéis mucho, ¿verdad? Acuscrinalis. Se trata de un pasador del cabello de origen romano. Es un pincho. Lo que les solemos decir pincho, ¿cierto? Pues eso viene de muy antiguo ya, ¿eh? De Pompeya hay mucho de cuando la explosión del volcán y se conserva muy bien. Por si ustedes quieren ir a ver, a buscar, a curiosear sobre los acuscrinalis. Aunque ya hay cosas de este tipo en mi blog, quizás les guste verlo si ustedes se dedican a hacer accesorios del cabello. El siguiente paso va a ser, una vez hecho el circulito, doblar aquí hacia abajo para ponerlos en línea recta. Y aquí lo mismo. Doblamos hacia abajo para colocarlo en línea recta. Está muy bien martillar esta zona y esta. No tenéis por qué hacer eso, pero bueno, a mí me gusta. Se puede hacer luego, no tiene por qué ser inmediatamente. Fijaos qué fácil, primero hemos doblado en un sentido y el otro y luego hemos hecho el circulito. Esto os va a quedar muy muy bien para el eslabón, ¿eh? El diseño está basado, no el mío, todos los similares que hay por ahí, en anillos, anillo anglosajón del siglo X. Este es el sistema que llevan en la parte delantera del anillo. Esta es su decoración principal. Bueno, vamos a colocar todo derecho. Los cabos aquí en la misma cara. Thank you.
Siguiente paso. Vamos a tomar aproximadamente el centro. Voy a abrir aquí un poquito para que me resulte más fácil. Le vamos a ir aquí acomodando hacia un lado y el otro, formando un remolino, algo que ya hemos hecho muchas veces, ¿cierto? Si cruzamos los cabos entre ellos, tendremos eslabones con forma de rosa. Y si lo hacemos así, pues tendremos simplemente un remolino. Voy a ayudarme con este alicate. Este alicate me ha gustado mucho, ya os lo he dicho, ¿no? Os lo repito. Me ha gustado mucho. Pero los demás, bueno, pues ahí están. Yo no le noto mucha diferencia con los otros, ¿cierto? Que ya os dije, un día lo comparamos, pero realmente no es necesario. Son prácticamente iguales el de la marca Riagak y el de la marca Vivicrea en la tienda. Bueno, pues ya tenemos aquí, fijaos, hemos llegado aquí al fin. Vamos a acoplar bien y vamos a doblar este cabito hacia aquí. Hemos cortado 15 centímetros. Si ustedes quieren que sea más largo o más grande la espiral, pues ya sabes que tienen que cortar más. Estaría bien cortar 20, porque con los sobrantes podemos engarzar el abalorio. Bueno, pues aquí va justito. Ya está aquí cerrado, ya no clava. Pues en el otro lado hacemos exactamente igual. Ya os digo que es un eslabón también. Y que si cruzáis los cabos al formar el remolino, tendréis un eslabón en forma de rosa. Vamos a cortar aquí y vamos a seguir acoplando. Este alicate sí me gusta mucho. Es más, yo he pedido otro exactamente igual, ¿eh? No me importaría tener 10, 6. Basta que uno tenga varios para que no se rompa. Y otras veces simplemente herramientas hay que son muy buenas y desaparecen del mercado sin razón aparente. Así que si encontráis un buen alicate de corte, pues comprendo que no pasa nada por tener dos. Bueno, pues ya tenemos aquí terminado nuestro eslabón, que en este caso va a ser pendiente. Bueno, luego terminamos de poner esto derecho. Vamos a continuar con el otro. Vamos a hacer el mismo sistema. Más o menos por el centro. Vamos aquí. Aquí y aquí doblando. Siento mucho lo que ha pasado con el sorteo. Ya os digo que no ha sido ni responsabilidad mía ni de la tienda, sino que al informarnos de los plazos que tardan a ciertos países, por ejemplo México, Brasil, Argentina, hemos visto que ahora, por culpa del virus, pues tarda muchísimo más. Y yo, obviamente, pues podemos pagar un envío normal, ¿no? Un envío certificado, que ya de por sí es bastante, ¿no? Porque se pagan aranceles y demás. Pero no podemos pagar un envío rápido
ni siquiera para tres regalos, porque no sabemos dónde va a tocar y no queremos excluir países, ya que a nosotros no nos excluye ningún país y eso me parece bastante feo, ¿eh? Podría hacerlo para mi país, podría haberlo hecho en muchas ocasiones para mi país. Ya recordáis que la otra vez dimos 5 regalos, pero también fue un sorteo a nivel mundial. Siempre que podamos, cuando ya no tengamos más remedio, pues nos aguantaremos. Preferimos esperar un poco y que sea algo a nivel mundial. Y no solo a nivel nacional, que me parece bastante discriminatorio, ¿no? También cada uno hace lo que puede, eso no vayáis luego, que os conozco a muchos, ahí a decir a otro, ah, mira qué feo este que hace esto y entra a este país, pero el mío no, 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 cada uno hace lo que puede, lo que le parece correcto. Y se intenta hacer de la mejor manera posible. Ya bastante esfuerzo es realizar un sorteo, ya sea a nivel nacional, regional o de la misma ciudad. Porque además es un buen sorteo, era un buen sorteo y fue un buen sorteo cuando se hizo del mismo modo con la colaboración de la misma tienda. Fue un buen sorteo porque fueron 5 regalos a elegir. Yo espero que esto se solucione pronto y que podamos realizarlo sin problema ninguno. Espero que esto se solucione pronto. Vamos a cortar aquí también. Fijaos qué poquito nos ha sobrado, de los 15 centímetros. Así que pues, podéis cortar más, que no pasa nada. Al contrario, si os sobra, mejor. Ya os repito que yo sé que hay muchos canales que andan con la medida exacta, pero la idea es que ya han realizado antes el prototipo, ya tienen uno exactamente igual realizado y en mi caso eso no siempre ocurre, ya sea por la enfermedad o porque soy más guay que nadie. Y hago las cosas de ese modo, ¿no? Ya demasiada experiencia, tal vez. Vamos a probar aquí con este que va de más a menos. Para que quede más redondeado. Fijaos qué bonita pulsera de remolinos nos sale de este modo. Se puede martillear toda esta base entera, ¿eh? Se puede martillear. Vamos a observarlo. Que sean lo más similares posible. Y yo, por ejemplo, voy aquí a ajustar con la idea de que tengan un poquito de forma de lágrima. Eso ya es cuestión de gusto. Lo voy a hacer aquí en el más grande, que va a ser donde va a ir colgado el abalorio mayor. Pues eso, cada uno hace las cosas como puede uno. Incluso usan papelitos, ¿no? Eso tampoco tiene nada malo. No tenéis por qué venir a mí. Oye, mira que esta hace esto así. Bueno, pues sí, pues cada uno hace las cosas como le dé la gana. Yo prefiero utilizar un programa informático y que sea todo de forma más clara y más legal. Pero eso no significa que lo esté haciendo de forma incorrecta, ¿eh? Ya bastante de agradecer que alguien se preocupe por vosotros, que lo hacen muchas personas, que no soy yo sola, son muchas. Y cada uno pues con los medios que tiene. Bueno, ya tenemos aquí 2 eslabones que, como ya os explicaba, puede hacer para pulsera, para collar, para lo que prefiera cada uno y que si cruzáis los cabos entre ellos, puede sin más salir una bonita rosa. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser colgarle abalorios. Colgarle abalorios. Voy a usar este tramo, yo sé que es muy pequeñito. A ver si me llega. A veces queremos aprovechar demasiado bien las cosas, ¿verdad? Y no es lo correcto, pero bueno. Creo que tengo aún bastante al cálculo.
de tantos años. Así que le colocamos aquí la bolita plateada. Esto va a ir aquí, pues el otro va a llevar la forma de crucinifica, que este va a quedar en línea recta y este en plano. Eso es lo que significa un engarce en forma de cruz. Fijaos qué justito, qué justito. No hagáis estas cosas tan mal. Y voy a colocarlo aquí en el círculo más pequeñito. Este trabajo es ideal para principiantes. Por favor, tengan paciencia si le queda doblado, si le queda no sé cómo, no sé qué. Es bueno que os equivoquéis, que no pasa nada. Que no pasa nada porque os equivoquéis, ¿eh? Voy a coger un pedacito de aquí. Esto lo ponemos derecho. Pero esta vez no voy a cortar, sino que voy a meter aquí el abalorio sin más. Hago su engarce con el abalorio aquí en el rollo. Fijaos, cuando no estéis seguros si un engarce está bien hecho o que ha quedado muy alargado, no, dadle para atrás 90 grados o más, que no ocurre absolutamente nada. Al revés, va a quedar mucho más curioso, mucho mejor y mucho más redondeado. ¿De acuerdo? Vamos a bajar la bolita y hacemos el siguiente engarce como hemos realizado el otro, en forma de cruz. Ya podemos aquí cortar. Aquí tengo dos trocitos de antes, de otro trabajo que me ha sobrado, pues también los voy a aprovechar. Ya está. Ya tenemos aquí también realizado el otro colgante. Ya le podemos poner los ganchos en la parte de arriba sin pega ninguna. Hasta ahora, no sé si alguno lo habéis encontrado, no he encontrado alambre de acero inoxidable de 8 milímetros de diámetro. Además es bastante duro, por eso tengo yo los cierres comprados. Pero no lo he encontrado de esa medida, ¿eh? Vamos también a hacer otro engarce con estos dos cabitos que nos sobraron. Es el mismo alambre. Cerramos aquí. Fijaos, ¿visteis que patina? Por eso es que me gusta tanto mi alicate. Realmente ahora cojo este, lo cierro y no hay pega ninguna. Pero si yo utilizo este alicate, tan solo girarlo, ya puedo cerrarlo sin más. Y no bascula tanto sobre sí mismo, o sea, no se rota sobre sí. Y aquí colocamos el abalorio mayor con otro plateado. Y en el otro cabito que hemos hecho del mismo modo, lo mismo. Hacemos su engarce en línea recta. Y ya podemos colocarlo. Ya tenemos uno de los pendientes terminado. Va a ser un pendiente muy largo, muy llamativo, que realmente no va a pesar y que puede llevar su gargantilla y sus pulseras a juego, basándose en el mismo sistema de eslabón que, como ya podréis ver en mi blog de Facebook, en el álbum
antigüedades y réplicas encontraréis, junto al anillo de remolino, encontraréis la fecha y la pieza original. Se trata de un anillo anglosajón que también lleva un remolino muy similar a esta pieza. Bueno, les pido que se suscriban, que den like, por favor, que activen, desplieguen al lado del menú de suscripción, desplieguen personalizado y den a todas las notificaciones. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete, activa la campanita, no lo olvides. Un abrazo, gracias y hasta otra.